Hola gente, antier en Estados Unidos hubo otra de esas masacres terribles. Un tipo entró a un supermercado en Boulder, Colorado y mató a 10 personas. Hace menos de una semana ocurrió una masacre similar en Atlanta. Esa vez el asesino mató a 8 personas. Mientras, los políticos que se niegan a crear una nueva regulación para el uso de armas mandan otra vez sus pensamientos y oraciones a la gente, que lo que demanda son acciones concretas. Esta estrategia de los pensamientos y oraciones de los políticos cada vez que pasa una masacre ya tiene harta a la población, que ven en ello indolencia, cuando no, una responsabilidad directa de parte de los políticos en estas masacres. Les cuento todo esto porque algo similar nos está pasando en Nicaragua con la dictadura y la comunidad internacional. El mundo organizado en instituciones como la OEA, la ONU o la Unión Europea está bastante claro de que lo que hubo en Nicaragua fue una masacre descarada de un gobierno armado contra un pueblo desarmado. Y que esa represión, lejos de cesar, más bien ha recrudecido de la mano de nuevas leyes tiránicas, confiscaciones y un estado policial instaurado en todo el país. El mundo lo sabe y lo condena. Nos envía sus pensamientos y oraciones en comunicados. Pero para detener a los carniceros del Carmen no basta con eso. Se necesitan acciones concretas de presión sobre la mafia que oprime a Nicaragua para liberar a un pueblo vapuleado toda su historia desde afuera y desde adentro. Gracias al mundo por su atención, pero es hora de pasar también a la acción. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.